Va ora in onda Alternativa Live con le nostre interviste esclusive. Do valore all'arte in tutte le sue forme. Personaggi televisivi condotto in studio da Seb e Chris Bobbio. Grandi ospiti internazionali e giovani di talento da tutto il mondo. Grandi cantanti, artisti del cinema e della televisione. Puro talento. Ogni giovedì e domenica su Facebook e YouTube. Buona visione. E tanto, tanto altro. Buonasera, buonasera cari amici di Alternativa Contigo. Buenas noches amigos de Alternativa Contigo y bienvenidos una vez más a un episodio más de Alternativa Live. Live. Como siempre, cada domingo estamos aquí con ustedes a presentarles siempre un grande talento. Un gran talento, un artista. Sí, un artista, sí. Y pues en poco lo conocerán. Primeramente, ahorita tenemos que recordarles a ustedes que el día martes va en onda Alternativa Boom. No dejen de seguir Alternativa Boom, un programa en italiano que los hará divertir y los hará pasar un momento mejor, una noche mejor, los hará ir a dormir, a descansar felices, porque estos chicos son muy divertidos y muy locos también. Sí. También tenemos pues el sábado. Los días sábados tenemos a nuestra Moni con Rocola del Tiempo, donde ustedes pueden pedir las canciones que ustedes quieran y Moni se las pasa. Y también lo más importante para todos, que hay tantísimos premios. La Moni tiene tantos premios para ustedes, como perfumes, carteras, de todo tiene la Moni. Por lo tanto, no dejen de seguir la Rocola del Tiempo. Y los días domingo, pues que tenemos Alternativa Live, aquí, como les dije antes, presentamos nuestros talentos, tanto de ecuatorianos, italianos y de todo el mundo, no solo ecuatorianos e italianos, sino de todo el mundo. ¿Tú tenías que decir algo? Un saluto a Fabio Giovanelli de Roma. Ciao Fabio, presente grande. Y sí, y también pues no dejen de seguir scrapbookeando. Aunque sí scrapbookeando estas dos semanas, no ha ido en onda por motivos de dos mamá. Dos muñecas, mire, una muñeca rubia, una negra. Entonces, pues, no dejen de seguir nuestros programas y pronto tendremos muchas más sorpresas para ustedes. Mucho, 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 mucho más. Muchos talentos, ¿sí? Allora, martedì per tutti gli amici italiani, martedì ritorna Alternativa Boom in una forma nuova e un pochino diversa, quindi sì. Non perdetevela perché avremo non le solite, ma qualche sorpresa, quindi non perdetevi Alternativa Boom. Y antes de comenzar, quería recordarles que no se olviden de compartir el directo, porque es muy importante que ustedes compartan el directo, porque así la voz de nuestros artistas, de nuestros talentos, llega más lejos, pueden hacerlas entrar a las casas de todo el mundo. Por lo tanto, compartan el directo, inviten a vuestros amigos también a ponerle me gusta a la página de Alternativa Contigo. Pero ahora, ¿quién tenemos? Hoy tenemos un grandísimo cantante, que después, no, yo no digo tanto porque así solitos ustedes se darán cuenta. Se presenta de buena manera. Si se presenta él mismo, ustedes verán qué artista tenemos, artista ecuatoriano. Tenemos a Leonardo Flores. ¡Bienvenido! ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en parte sereno y en parte santo. Lo que se sentí cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. Desde Quito, Ecuador,
su amigo y servidor, Leonardo Flores. ¿Sabes lo que es dolor, viejo amigo? Eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tu violeta está cerca de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tu violeta está cerca de mí, que está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos hispanoamericanos en Europa y en el mundo entero. Felicidades desde el centro del mundo, Leonardo Flores. ¿Sabes lo que es dolor? Un día conmigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí, si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Está lejos de mí, que está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí, si está conmigo, está conmigo cuando tú te alejas. ¡Bravísimo, maestro! ¡Bravo, Leonardo! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenido, bienvenido a la Alternativa Live! Y ya tenemos algunas personas que saludar. Tenemos a Fabio Giovanelli desde Roma, Italia, de la capital de Italia. Hipatia Ávila, muy buenas noches, hermosos periodistas, un saludo muy especial desde España. Después tenemos a Jenny Julieta, hola amigos, vive de menciones desde Génova, feliz domingo. Alessandro, chao Alessandro Pagano, un amigo de Génova. Chao Ale, gracias de estar aquí con me esta sera. Y anche a Fabrizio Zini, ciao Fabri, eccolo qua, eccolo qua. Zach Zacchito desde Francia, ciao Zach, aquí de Cluse, ciao Zach, resta con noi che ti divertirai, c'è tanta buona musica, un grande artista. Che bonito, un saluto desde Madrid a Leonardo Flores, y también Barbara Pizarro Avilés. Uy, tenemos un chorro, espere, espere. Reina de la solidaridad, Arieta, muchos saludos, éxitos, maestro. Grande Seba, grazie Ale, grande Ale. Alessandro è un grande DJ e non solo, organizzatore di eventi, un influencer, insomma è un po' tutto. Allora, benvenuto maestro Leonardo Flores, y de Quito, no creo que está en Quito. Sì, la capital. Así es, qué gusto. Bueno, un placer saludarlo. Ahí, se va a enseñar, se va a enseñar. ¿Qué pasa? Los asturianos, ¿no? Si no es distinta. No se escuchó bien, maestro, porque se fue un poco la línea. No se escuchó bien. A ver, ahora. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, decía que para mí es un gusto muy grande el poder saludar a todos nuestros hermanos hispanoamericanos que están regados por el mundo en Europa. Italia, España, Francia, Alemania, y tener la dicha, la gran suerte de poder compartir nuestra música, parte de nuestra cultura, al mundo entero. Muy gustoso, muy ilusionado, con muchísimo cariño, por supuesto, desde Quito, desde la capital del Ecuador, en un día tan importante como este 11 de abril.
Muchísimas gracias. Un caro saludo a Sandra Viteri. Gracias por estar con nosotros desde Alemania. Entonces, empezamos con algunas preguntas para el maestro Leonardo. Sí. La palabra a Cris. Sí, como siempre, yo quiero saber siempre desde el inicio. ¿Cuándo iniciaste a cantar, Leonardo? ¿Qué te inspiró? Bueno, la carrera musical, pienso yo que cada artista lo vive desde la niñez. Eso, con eso uno más o menos nace, ¿no? Y con el tiempo se va haciendo. 4 años, 5 años, cantar en el jardín de infantes, cantar en la escuela, en el colegio. Y poco a poco, pues, pasar un poco de la, del segundo plano al plano profesional, ya en finales del año 90, cuando en un programa de radio aquí en Quito, Ecuador, pues, tuvimos la gran suerte de ocupar los primeros lugares. Y poco a poco fuimos incursionando dentro de la música en diferentes géneros musicales. Y ahora que estamos en Ecuador, venimos trabajando con un proyecto muy serio, con un equipo de trabajo al cual le debo muchísimo y un abrazo fraterno a cada uno de ellos, tanto producción, sonido, imagen, iluminación, que estamos trabajando en lo que es la música ecuatoriana, que es lo que queremos llegar a todos nuestros hermanos. Y hemos empezado, el primer tema fue Amor, Dolor, un pasillo hermosísimo ecuatoriano que le hemos querido dar nuestro realce, nuestro granito de arena a través de composiciones quizá un poco más modernas, marcados con instrumentos muy ecuatorianos como el requinto, y que nos ha dado la gran posibilidad de llegar a Europa, a Estados Unidos y Centroamérica. Muy bien, muy bien, una muy buena carrera. Ahora te hago una pregunta, si en tu familia había algunos musicistas o alguien también que sigue tu carrera o que ha hecho lo mismo que tú. ¿Un abuelo o algo? ¿Fuiste el primero de tu familia? No, la verdad es que la oveja negra, por así decirlo, de la familia soy yo, es quien habla. Mi padre militar, ya en servicio pasivo, deportista, futbolistas, cocineros, de todo un poco. Cantantes, no. Cantantes solamente soy yo de toda la familia. Y con mucha honra, con mucho orgullo, y pues nada, llevando la banderita un poco en alto de la pasión, del sacrificio, del día a día, de estar entregado a este hermoso trabajo como es la música. Ahora, saludamos a Rosemary Flores, saludamos Rosemary. Ah, saludamos a Bárbara Fisago Avilés, saludamos a Pilar Moyo Lema, Sandra Viteri, y Patia dice hola Rosemary. Hola, y ahora, ancora una pregunta y después vamos a escuchar al maestro con su instrumento mejor, la voz. Sí, seguramente. Bueno, ahora, quería preguntarte, esta pregunta se la hago casi a todos los que entrevisto. ¿Te ha sucedido que cuando estabas cantando te has olvidado la canción y no has sabido qué hacer? Entre el cantante que te diga a ti que nunca has olvidado una canción, está mintiendo, porque quizá el nervio, quizá el momento, quizá ver tanto público frente a ti, muchísimas ingredientes o situaciones que están alrededor de una situación que es en vivo, ¿no? Te invita a no equivocarte, bueno, también equivocarte en la letra, olvidarte en la letra. Entonces lo que tienes que hacer es tener la salida inmediata, ¿no? Canta el público, quizá en ese instante es cosas de segundos de poder... de poder inventar en ese instante una frase o una palabra que haga copla con el verso anterior, y así la gente pues no se da cuenta un poco. Claro que nos ha pasado, por supuesto que nos ha pasado, claro que sí. Pero es parte de, ¿no? Es parte de. Sí, sucede, es verdad. Sucede como sucede también a mí a veces, que me olvido lo que quería preguntar. No, a mí me sucede como... Y terminas diciendo una pregunta que no estaba dentro de lo que querías preguntar y se te fue. Puedes pasar. Sí. A mí, como no soy un cantante, digamos, de carrera, no soy un cantante de risa, hay veces que cuando tengo que ir al palco escénico, al escenario, como decir, ahí me pongo nervioso,
Y bueno, agua, 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 agua. Antes de cantar siempre agua, agua, un vaso de agua. Algunos me dicen, no, un poco de grapa mejor, un poco de aguardiente, de ¿no? Algo así. Aguardiente en Europa, bueno, estamos bien. Sí, aguardiente, bueno, te dicen de todo, mira, te dicen, toma esto, toma esto, toma esto. Al final llega borracho y canta porque está borracho, pero no porque bueno, canta. Saludamos un poco de gente. Saludamos Gina desde Génova, Gina Cuello. Saludamos Bárbara, saludamos Crystal KM, éxito Leonardo Flores. Allora, Milagro, Anita Quasquer, también. Bueno, maestro, no sé si tienes preparados un tema y lo quieres presentar, entonces te dejamos el escenario. A continuación vamos a interpretar un tema, hemos empezado con un pasillo ecuatoriano, ahora vamos a mover un poquito el cuerpo, precisamente con canciones, con un mix que titula Añorando tu recuerdo. Maestro. Sí, vaya. Desde la mitad del mundo, Leonardo Cohen. ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Chao, Olivia! ¡Qué lejos está mi tierra! Tierra con fe nací, que lejos de mi tierra, tierra con fe nací, no lo que olvidaré, porque en ti Dios viene, nunca te olvidaré, porque en ti Dios viene. Bailará mi abuelita en cualquier parte del mundo. Dale, dale, dale. A toda la gente que está en el staff de producción, ¿cómo baila? Así se baila en Ecuador. Aunque te pensar, lejos no puedo estar. Pienso solo en volver y nunca pase a secar. La bella tierra en que nací es mi felicidad. La bella tierra en que nací es mi felicidad. En Madrid, España. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos! Vamos a cantar, ¿cómo dice? ¡Conmigo! Cuando mi luz está calma, te espero ya muy lejos. En la noche las estrellas alumbrarán mi camino. Lloraré como un niño, porque perdí tu cariño. ¡Vamos! ¡Laura, Laura! En el mundo entero, adiós mi amor, adiós mi vida, te ruego al Señor que seas feliz y tú eres mi carta final, comprenderás que no envío el puro del mundo. Acuérdate, mi amor, yo también fui tu amante. Olvidado
ya lo has olvidado. Vamos, Ecuador, salgo a morir de puro amor, salgo a morir de puro amor. Ingrata como la gata, no se te olvida, tengo razón, se te olvida, tengo razón. Es la mitad del mundo, para el mundo entero. Leonardo Flores, only with you. Cantamos. Acuérdate, acuérdate. De una vez yo fui tu amante, de una vez yo fui tu amante, y tú ya lo has olvidado, y tú ya lo has olvidado, mi pobre corazón no resiste el dolor, mi pobre corazón no resiste el dolor, se va a morir de puro amor, se va a morir. El puro amor, vete ingrata, no mereces perdón, vete ingrata, no mereces perdón, sin olvidar, tengo razón, sin olvidar, tengo razón. Gracias, maestro. Gracias, ahora, maestro. Lo lamento que hemos tenido un problema de conexión y los amigos nos dicen que el sonido nos escuchó muy bien y hemos tenido un problema de conexión de verdad en el directo. Creo que el final se escuchaba bien, pero en la primera parte no. Pero bueno, en la señal está el señal, sí, el señal parece que está un poco así. Pero mira, estaba ahí Patia que te preguntó hasta una canción, pero me la perdí porque ya está mucho comentario. Aquí creo que está, no, dice que está mal el sonido, bueno. Está mal el sonido, me dice Patia. Bueno, esperemos que la próxima, para la próxima canción esté mejor el sonido. Sí, que esté mejor. Ahora, ¿qué me dicen aquí los amigos? Aquí te dicen bravo, igualmente te dicen bravo, bravo. Sí, se escuchaba. Todo, bravo, dice Marisol, bendecida Ros. Bravo. Dice. Todos dicen bravo. Bueno, está bien. Bueno, aquí. Aquí dice, acuérdate que una vez yo fui tu amante. Es el título de la canción. La canción. Que le estaba cantando. Voilà. Bueno, tenemos muchos comentarios que llegan y Patia, discúlpame si logra mandarme la canción otra vez, me la envía, que era una respuesta, creo que. Ahora, espera. Isabel Quevedo, Arias. Voilà. Bravo, bravo. Quevedo como tu ciudad. Sí. Por favor, la canción Cariño Eterno, dicen aquí. No con mucho cariño. Vamos a ver, compañeros y amigos hermosos de Europa. Hemos cambiado ahora en cuestión de segundos. Mujeres. A ver si es mucho mejor, si me corriges, por favor. Ya. Que no escuché lo que decía. No, dice cómo está el señal. Ahorita sí está. Ahorita se escucha bien. Está bien, sí. Sí. Mujeres divinas. Entonces, continuemos con la misma pasión y con el mismo gusto. Si me permites, por favor, saludar a toda la gente hermosa que nos está escribiendo. Nos está haciendo ese gran favor de acompañarnos y de seguirnos en un día tan, tan singular, ¿no?, en nuestro país, pero con la misma devoción a la música, con la misma ilusión, y por supuesto saludar a toda la gente. Lastimosamente no tenemos un prompter como para leer, ¿no?, cada uno de la gente que nos está escribiendo, pero nuestro cariño a toda la gente de España, de Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos. Hay mucha gente que en el directo me ha comentado aquí, producción también, que desde la Ciudad de México nos están haciendo el gran favor y gran honor, bueno, de compartir. Un honor, y saludamos a Isabel Quevedo desde Barcelona, España también. Para todos los mexicanos, le digamos que tendremos un artista mexicano más adelante, el próximo mes, para todos los amigos de México.
Ahora, se escucha muy bien ahora, me dice. Oh, menos mal. Está bien. Mejor el sonido, me dice maestro, ¿eh? Por el momento se escucha bien. Un saludo desde Asturias, Angelita Nevares Vega, de la España de la Asturias. Entonces, Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, un poco todas partes. El agradecimiento a todo el público, a toda la persona que nos sigue y que nos sigue. Gracias también a Leonardo Flores y a su arte excelente. Le pido mil disculpas a toda la gente, no es nuestra culpa, pero la conexión ha fallecido un momento y bueno, hemos tenido un problema técnico que puede pasar en el mundo moderno, ¿no? Son cosas que pasan. Ahora, yo te hago una pregunta que no ha nada que ver con la música, maestro. Dime. Como siempre, tú ves que yo soy uno que come, ¿ves? Yo soy muy comelón, ¿no? ¿Ves? Entonces, la pregunta es, tú vives en Quito, ¿cuál es tu plato favorito y el plato que según tú representa más a tu ciudad? Plato favorito, muchos. No soy de buen comer, plato favorito, muchos. Aquí, si sabes un poco de la gastronomía ecuatoriana y de la cultura, no necesariamente entras a un restaurante. Nosotros llamamos los agachaditos, gente que vende en la calle, gente ambulante. Entonces, me gusta ahí, me gusta un librillito, me gusta una papa con cuero, me gusta algo normal, con tranquilidad, y algo que simbolice nuestra gastronomía. Hay una variedad enorme, no te puedo decir, esto es muy quiteño, ¿no? Quiteño, colada de churros, colada de haba, colada de tomate, no sé si me ayuda, por favor. La guatita. La guatita, bueno, es un poco más del más quizá para la costa, la guatita. Es el percurso. Claro, no, me hace tener hambre hasta ahora, pero bueno, no pasa nada. Y la ventaja que tenemos es que ahora mismo terminamos esta presentación, tenemos otro show en Zoom en un par de horas. Nos da tiempo de salir a la calle y tomarnos, no sé, un cevichochos que se llama aquí, que es sí. el caldito del ceviche de camarón con chochitos, encurtido, tostado, chifles. Entonces, o sea, prácticamente disfrutamos con la bendición de Dios el día a día de todo lo que nos ofrece nuestra rica tierra. No solamente Quito, sino el Ecuador entero, pero tenemos la gran suerte de estar en la capital y tenemos un acceso así, ¿no? Un poco casi normal y singular, o sea, no hay nada espectacular. Cuando estás fuera, la cosa cambia. Cuando vives en el extranjero y hay platos que no los puedes alcanzar, como el ceviche de concha, por ejemplo. Entonces, es un plato que es muy costoso en Europa, pero que aquí, si lo gestionas bien, con un mínimo de dólares, pues puedes hacer un gran plato como para unas 20 personas, entonces, estando en el extranjero. Pero aquí en Quito somos muy bendecidos, en Ecuador entero somos muy bendecidos, todas las regiones del Ecuador, costa, sierra, región insular, Galápagos, por supuesto, y el oriente, muchas gracias, y la Amazonía ecuatoriana. Tenemos una variedad importantísima, un país tan pequeño, pero con un corazón tan grande. Es verdad, ya conté que yo me perdí en el Parque de Alameda, pero bueno, aparte de esto, conozco Quito un poquito. Quito la conozco un poquito, digamos, es. Y sus siete iglesias, su calle, la casa del presidente, bueno, todo hemos recorrido y la capital verdaderamente es maravillosa. Sí, todo el Ecuador es todo el Ecuador, porque sí, de verdad, Cuenca me encantó, playas, bueno, todas partes bonitas. Sí. Vaya, mi Cris. Bueno, quería preguntar, pero ves, ahorita, en este momento, me sucedió que se me olvidó lo que te iba a preguntar. Improvisa, no pasa nada, lo que te salga del alma. Quería saber, aparte de ser cantante, ¿a qué otra cosa te dedicas? Tenemos la suerte de ser, somos comunicadores, somos periodistas de profesión, también músicos, pero eso lo hemos aparcado ya hace muchísimo tiempo, precisamente porque la música pasó a ser el estandarte y la bandera de nuestras vidas, ¿no? Entonces sí, soy comunicador social, soy periodista deportivo, no ejerzo evidentemente, pero lo llevo dentro.
deportista o ex deportista también, ya porque pasan los años y la gente te señala, ¿no? Te dice, ¿y usted jugó fútbol? Le digo, sí, sí. Y me ven de pies a cabeza y dicen, o sea, más o menos, ¿esto jugó fútbol? Sí, fuimos deportistas desde niños, pertenecimos a un equipo de fútbol profesional aquí, hasta cierta edad, y luego llegó la música, luego el periodismo. Son las herramientas con las cuales hemos podido sobrevivir y darle gusto y darle pasión a nuestro día a día, que es encontrar algo que realmente te apasione, ¿no? Como en este caso, hoy por hoy es la música. Qué bueno que tenemos aquí un grande cantante, y no solamente un grande cantante, sino, como pueden ver, también una gran persona. Y pues entonces ahorita, en este momento, creo que nos va a cantar la canción que te pidió Hipatia, creo que pidió la canción. ¿Qué canción está? Sí. Cariño Eterno. Eco, Cariño Eterno. Esta era Sandra, si me permites, hermosos amigos, hermosísimos amigos. Esta canción tiene un significado muy especial para nosotros. Es un cover de un pasacalle sumamente antiguo, de un sarumeño, José Antonio Jara. Dejó de existir hace ya unos 30, 40 años, pero que nos ha dejado grandes joyas ecuatorianas. Lo que nosotros ahora hacemos es transportar ese género musical a lo que todo el mundo baila. Todo el Ecuador está bailando un ritmo que se llama paseíto. Y hemos transformado este pasacalle, gracias al maestro, sin ayuda de producción, Andrés Achundia, en Cayambe, sí, es correcto, gracias a él, su equipo de trabajo, ha transformado este pasacalle hermoso, Cariño Eterno. No solamente es para bailarlo, tiene un fondo de sentimiento, de pasión hermoso, y espero que donde tú estés, el mundo entero que nos escuche, pueda disfrutar de este paseíto. Cariño Eterno, en la voz de su amigo, su servidor, desde Quito, Ecuador, maestro Leonardo Flores. Y un saludo, mi amiga Rosita. Y para bailar, de la mitad del mundo. Cariño Eterno. You smile. Como no puedo quedar con nadie más en este mundo. Me muero por esos besos que allá se quedaron en nuestro amor profundo. Por fin nació para mi corazón. Por fin nació para mi corazón. Ahora soy feliz, eres mi adoración. Yo soy salvar al mundo feliz. Bailar área bonita en Europa, Estados Unidos, México y Orlando, pero no puedo a mí, solo canto el polvo, solo es una mentira que a la vez se está formando, pero tú estarás una eterna dentro de mi vida. No me apartarás a mi corazón, me encuentro en ti. Aunque Dios te separe, tengo muerte para ti. Seguirá nuestras almas, estrechamos el amor. Y las palmas arriba. Vamos a bailar, Cariño Eterno. Te quiero, como no puedo querer a nadie más en este mundo. Me muero por esos besos que ayer sacaron nuestro amor. Así nació tu amor para mi corazón. Así nació tu amor. Ahora soy feliz. Es mi adoración, con tu lista para mí, ¡vamos arriba! ¡Arriba, Ecuador, hombre! Tú estarás una pérdida dentro de mi vida. No te apartarás de mi corazón, mi fuerza del destino. Aunque Dios no se pague con la muerte, seguirán nuestras almas.
Bravo, bravo, bravissimo. Bravo maestro, bravissimo. Grande. Ah, aquí muchos comentarios sobre usted, maestro, sobre la música, compartan, algunos dicen, y algunos hablan de la canción en italiano, non lasciare il mio cuore per forza destino, anche se Dio ci separa dalla morte fatale, le nostre anime continueranno a restringersi sempre di più, perché dice la canzone in italiano, Han traducido all'istante, mira. La letra, la letra te permite tener esa facilidad, ¿no? De poder transportar. La música tiene ese don de poder transportar a otros idiomas. Y seguramente, ¿quién quita que cantándole en italiano, pues también peguemos? Seguramente. Sí. Salutiamo anche a una nostra amica, Nutu Ramona. Ciao Ramona, e grazie di essere qui con noi. Allora, salutamos también a Blanca Albuja. Dele, 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 dice. Marisol, Anita y todos los amigos que, mira, son un chorro de personas realmente divertidas que te saludan, que te siguen, que son felices de escuchar tu voz. Muchísimas gracias, qué lindo. Qué hermoso sentir, aunque de una manera bastante rara, ¿no? Que ya nos estamos acostumbrando a recibir tanto cariño a través de las redes sociales, las redes digitales, precisamente por la pandemia, pero ya es muy familiar, ya está más cerca de nosotros. Un saludo, un like, un corazón, a todos nuestro abrazo, nuestro cariño desde Quito, Ecuador. Ahora, Leonardo, yo te hago una preguntita. Si te proponen de hacer un dúo con un artista internacional, que sea mujer o hombre, no importa, ¿con quién sería tu sueño? ¿Con quién te gustaría compartir el escenario? ¿Sueño de compartir un escenario a nivel internacional? ¿Qué te puedo decir? Me encanta Laura Pausini. Me fascina Laura Pausini. En femenino. Masculino, de España, Alejandro Sanz, por ejemplo. Alejandro Sanz. Sí, claro, sí, claro. De ahí realmente lo otro, hemos tenido también la dicha, y les cuento a todos nuestros amigos, de poder haber, no compartido escenario, pero haber trabajado junto a señor Alejandro Fernández, a señor Isabel Pantoja, wow. Grandes personalidades. Entonces, quizá eso te da una idea de que realmente, pues, nuestra ilusión, nuestra pasión es profesional en el canto y tal. Así es que yo apuntaría a Laura Pausini en algún momento. Bien. Está muy bien, gracias. Una buena un honor para mí que soy italiano, es un gran honor. Ahora, tenemos que saludar de nuevo a esta señora porque no la hemos saludado bien. Entonces, ahora, aquí. Sí, ahora. Patricia Chauca nos dice, un saludito para mis papitos Manuel Chauca y Rosita Tipantocta en Chillo Gallo. Después tenemos a Sandra Viteri, el club fans de Leonardo Flores es presente. Ecco, sí. Patricia Matute, que dice, hola, hola, muy linda música, saludo a los dos preciosos, la preciosa eres tú. Ok, y creo que no me sono saltato nessuno. No. ¿No, sí? Sí, Leonardo. Saludo Isabel Quevedo a mi familia en Ecuador, en Guayaquil. Y Rosemary Flores, que dice presente. Presente, la grande Rosemary Flores. Muy presente, muy presente. Sí. Aquí llega Silvia Laquidán. ¿Le podría dedicar a su hija legítima que tiene España? ¿Qué es? ¿Una canción? Bueno, vamos, seguimos. Seguimos. Seguimos con el directo, seguimos desde aquí. Pues yo le quería hacer una pregunta a Leonardo. Visto, sí, que el cantante, ustedes pueden ver, ustedes mismos se dan cuenta, el grande cantante que tenemos, la grandísima voz que tiene. Y es preparado. Sí, muy y preparado. Entonces yo quiero hacerle una pregunta así.
que no tiene que ver nada con el cantante, sino con la persona. Sí. Leonardo, si tú pudieras, o sea, te dijeran que tienes tres deseos, ¿cuáles serían esos tres deseos que tú quisieras que se te... Que un genio... Sí, sí, un genio. Un genio. Que apareciese la lámpara maravillosa, ¿no? Algo así. Sí, eco, sí, sí, eso. ¿Qué quisiera? Diría una cosa fuera, pero cabe, ¿no? Es que me voy a poner triste. Una cosa importante, que mi madre acaba de fallecer, pues que no se haya ido, que esté mirando esto que estamos haciendo, que mire cada logro que vamos consiguiendo. Básicamente, sería lo más importante. Si te diría... decidir algo para quitar el pasado y enfocarme en el futuro, no, o sea, la persona, el ser humano tiene la experiencia, eres lo que eres en base a tus errores, en base a cosas positivas, entonces no pudiese afrontar una lamparita para decir no quise hacer aquello o quiero hacer aquello. Lo único que pido a la lamparita mágica de Aladino: salud, salud para los que me rodean, para la gente noble, la gente de buen corazón, la gente trabajadora, la gente que realmente pues merece, ¿no? Este abrazo, esta solidaridad, que nunca falte el pan, que nunca falte salud, sobre todo en estos momentos de pandemia. Y lo otro llega con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha solidaridad, siendo buenas personas, siendo gente de bien. El resto, no puedes lanzar una moneda al aire, porque realmente disfruta haciendo el bien a la gente, disfruta siendo cabal. Sí. Es lo único que puedo decir, pero lo otro llega con sacrificio, con mucha paciencia y con mucho trabajo. Bravo, Leonardo. Bravo, Leonardo. Y bueno, nos diste una noticia que no es muy bonita. Entonces, nuestro pésame por tu mamá. Yo entiendo bien qué significa, porque yo tengo mi padre con COVID en el hospital, que no se sabe si sale o no sale. Y entonces, bueno, creo que nuestros padres son lo importante, son una parte que no ha dado tanto. Entonces, tenemos que seguir con orgullo de lo que estamos haciendo, y no pensar a la pandemia, todo esto, porque seguramente esto antes o después va a terminar. Yo creo que ya estamos en un buen camino para que esta pandemia definitivamente se vaya. Y por eso así, ahora es. Así esperamos todos. Así es que lo único que un artista, lo único que te puede transmitir a través de la voz, un sentimiento, una ilusión, una pasión, y llenarte de mucha fuerza y transmitirlo a través de la canción a toda la gente del mundo, que tengamos fe, que todo va a pasar, nos va a costar un tiempo superarlo, pero Dios va a permitir que podamos seguir disfrutando de gente hermosa, de gente maravillosa, en cualquier parte del mundo, y para eso estamos los músicos, para eso estamos los cantantes, para transmitir emociones, para transmitir amor, para transmitir desamor, para transmitir quizá una prosa, un escrito que te llegue al corazón a través de la voz. Y ese es nuestro trabajo, ese es para lo único que estamos día a día trabajando en este hermoso arte. Y menos mal que existe la música, menos mal, porque en estos momentos difíciles se necesita propio esto, la música. Y menos mal que ahorita existen estas plataformas donde podemos escuchar y todo el mundo puede escuchar. Estar más acerca, digamos. Sí, estamos lejos, estamos cerca. Pero estamos acerca. Ahora, yo quiero agradecer mucho a Marisol por sus palabras. Y también a Sandra, su mamá es un ángel de la guarda, que lo cuida y lo protege desde el cielo. Muere el cuerpo, pero vive en su corazón por siempre. Un fuerte abrazo y bendiciones.
Y esto es el calor de la gente. Mira que un artista logra llegar al corazón de muchísima gente simplemente a través de la voz y de su alma. No sé si tiene un tema final para... Por supuesto. A ver, ¿sí? entiendo yo que tu compañera es latinoamericana o es ecuatoriana. Ecuatoriana. Ecuatorianísima, perfecto. Dime tú y ahora hablamos con producción para saltarnos las normas y llegar al corazón de todos. Ya, había Hipatia que quisiera Mujeres Divinas. Mujeres Divinas, sí. No sé si la tiene. No es una canción ecuatoriana, pero bueno. Él me pregunta a mí cuál quiero yo. Y pues en este momento yo quisiera que cantes una para bailar, pero no me acuerdo yo. Ahora, Ramona dice que dedica a todos los compañeros rumenos que viven en España tu próxima canción. Para todos ustedes, este mosaico de música ecuatoriana tradicional, para que lo bailen en el mundo entero. Desde el centro del mundo, Leonardo Flores. ¡Maestro! Sí, se baila. ¡Vamos! En la parte de atrás está, por favor, a silbar, a aplaudir. ¡Eso! ¡Y que viva el Ecuador! Lo verás, y es que una vecina que te aprisionará. Lo verás, y es que una vecina que te aprisionará. Será preciso que sepa que despediendo adelante no son mujer ni compañera. Cuando tu madre estaba perdida entre la pereza, orillo tu madre tu alma, el mundo de amor, por el amor. ¡Vamos a bailar! ¡Baila! ¡Lo primero que un pobrecillo! Oh, Dios, no me sientas, no me dejes sobre el sitio. Oh, Dios, una tristeza, pasando sobre mi pecho, no sobre mis alas fuertes. Voy a hora de que nunca te falte lo que apetezca, detrás del agua más pura, y va a ser mi nuevo corazón. Que te enseñe el mundo. ¡Y el mismo tuve! ¡Corre! ¡No me dañes sobre ti! Te falte lo que apetezca, dentro de la voz más pura, y no sé, y no más por el sol. ¿Cómo dice que no se gozan? Italia, Francia, Alemania, España, qué bonito. ¿Cómo dice que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¿Cómo dice que no se goza, que no se goza, que no se goza? Ay, 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 te gozo mejor que el rey. Ay, 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 te gozo mejor que el rey. Qué bonito, por el amor, lo podemos saber. Así por el día, mi amor, si no quiero no me las lenguas. Así por el día, mi amor, si no hubiera para su lengua. Dame de tu boquita, de tu boquita, lo que tú comes. Dame de tu boquita, lo que tú comes.
Muchísimas gracias a toda la gente de Europa. Mi cariño, mi gratitud eterna. Leonardo Flores, desde el centro del mundo. Esta son las sacas, qué alegre que a mí. Esta son las sacas, qué alegre que a mí. Por los chaquineares, me las estoy. Por los chaquineares, me las estoy. No me contento mi patrón, que hace tu mamá que es un papá. A mí yo por fin esperaré para hacer que os parco mi hogar. Y a patrón se perdió, pobre sabidona. Y a patrón se perdió, pobre sabidona. Pongo así un miedo con una batida. Pongo así un miedo con una batida. Bravo. ¡Bravo, Leonardo! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran artista, de verdad. Nos divertimos, nos gozamos. Tenemos calor aquí. Estamos al Monte Blanco, a una altura, digamos, buena. Tenemos el monte más alto de Europa, aquí de la Ventanita. Pero bueno, aquí hace calor hoy día, con esa música. Agradecemos a Leonardo una vez más por haber aceptado estar aquí con nosotros y por habernos regalado esta noche bellísima, bailando y cantando junto a todo nuestro público y su a todas público, las personas, sí, claro. Sí, y bueno, pues gracias, muchas gracias. Y sabes que aquí estamos cuando necesites presentar una canción, necesites algo, aquí estamos. Para ustedes, todos los talentos del Ecuador y el mundo. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer de una manera muy grande, esta oportunidad de poder mostrar al mundo entero la música ecuatoriana. No me quiero despedir sin antes pedirles a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, nos pueden seguir, por favor, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Leonardo Flores EC, Leonardo Flores EC de Ecuador. Así es que estamos a la orden de siempre. Nuestro cariño, nuestra gratitud a todos nuestros hermanos ecuatorianos esparcidos por el mundo entero y nada más que ¡viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva! Y viva el maestro Leonardo Flores,
Yo te pido que no te vayas, o sea, te ponemos allá, pero no te vayas porque te saludamos después de persona, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por esta bonita experiencia y nos despedimos de persona después, ¿ok? Sí, sí, bueno. Muchas gracias. Chao, Leonardo. Chao, Leonardo. Gracias. Chao. 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 Bueno, amigos, amigos de Alternativa Contigo, como han podido ver, hemos tenido hoy un grandísimo cantante ecuatoriano con una música bellísima, una voz bellísima, y hemos podido disfrutar esta noche. Nosotros aquí hemos bailado, que estoy sudando la gota gorda, como decimos nosotros. También. De lo bonito que he pasado esta noche, que me he divertido, que he bailado. Pero teníamos mucho tiempo que no bailábamos, ¿no? Ya, le damos apuntamiento ya a martedì. Sí. Con un programa en italiano, entonces toda la gente que entiende el italiano, el martes, martedì, con Alternativa, ¡boom! Un programa sí, chistoso sí. Con Massimiliano Cimino, Raffaella Castaldi, yo que hago tres personajes diferentes cómicos, y también el soprano lírico Liliana Henkel de México. Sí. Entonces, un super programa. Y muchas gracias a todos ustedes, público de Alternativa Contigo, por seguirnos, por estar ahí con nosotros. Porque, como saben, y sabemos todos que sin ustedes, el público, nosotros no podemos seguir adelante. Muchas gracias, gracias. Y yo quiero disculparme porque estoy totalmente sudada. Bueno, vamos entonces. Tremenda, sí. Y los dejo, pues, y a la próxima. El próximo domingo tenemos también... Una grandísima cantautora ecuatoriana desde Cuenca. Tenemos a Ana María Canetacio. Tenemos. Se está olvidando. Por lo tanto, sí, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, no dejen de seguirnos el domingo con más música de la cantautora ecuatoriana. Siempre Ana María Canetacio. Live. Siempre Alternativa Live. Claro. Chao y gracias. Chao y gracias a todos. Chao. Un besote de aquí de Francia.